Vamos a pintar la carita de Carlos. Yo la he hecho igual que hicimos a Caprichosa. Os comento cómo la he dibujado, aunque después os dejaré el enlace al vídeo donde está más detallado. Yo le he puesto, a ver, aquí. El centro, buscamos el centro desde costura a costura y de lado a lado. Me he dado esta marca de aquí. Con la regla de circulitos, he cogido el número 10 y lo he puesto a medio centímetro del centro. Y a otro medio centímetro le he puesto el otro ojito. Después he bajado medio centímetro del centro donde le he puesto la nariz y a 1 centímetro le he puesto la boca. En esta ocasión lo voy a hacer un poco sonriente, un poco de lado. Y bueno, pues un par de pestañas que no sé si le pondré y unas cejas. Vamos a utilizar color negro y blanco de pintura, en esta ocasión acrílica, y vamos a pintarle lo que es la carita. Ya sabéis que es muy muy simple. Vamos a coger pintura negra y vamos a hacer todo el contorno del ojo. Vamos a cogernos lápiz marrón y le vamos a hacer una nariz pequeñita, muy pequeña, y le vamos a dibujar la boquita. Ahora con rotulador permanente negro de 4 milímetros vamos a dibujarle las cejas y las pestañas. Vamos a dejarlo secar un poquito.
Vamos a hacerle unas bolitas. Para ello, yo me ayudo de estos aparatillos. Son los que utilizan para la decoración de las uñas. Vamos a ponerle aquí un puntito y aquí otro puntito. Con otro más finito, le vamos a hacer otro puntito aquí. Ahora le vamos a dar unos puntos de luz. Bueno, vamos a dejar secar. Mientras seca, vamos a ir preparándole el pelito. Los vamos a hacer de una lana muy finita. Pues ya casi casi tenemos nuestro Carlos terminado. Mirad, le he puesto lo que yo llamo mi técnica del bolsillo. La he llamado así porque en realidad es este bolsillo y lo que conseguimos es que se nos mueva la cabecita. Mirad, hacia un lado, hacia el otro y de frente. Y podéis moverla las veces que queráis, que no se os deformará el muñeco. Incluso en muñequitos tan pequeños se consigue el mismo resultado. Os animo a que lo hagáis. Os dejaré un enlace al vídeo donde os explico más detalladamente cómo hice esta técnica del bolsillo, que es como yo la he llamado. Mirad, vamos a peinar a Carlos. Yo voy a utilizar una lana sumamente finita, es muy muy delgadita. Y lo que he hecho ha sido coger tres dedos, hacer unas 15 vueltas. Y cortamos un trocito de lana. No necesitaremos mucha cantidad porque ya veis que la cabeza es muy, muy pequeñita. Lo ponemos aquí a la mitad. Anudamos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser cortar todos los sobrantes. Vamos a cortar y vamos a abrir la parte del interior de la lana, porque lo que quiero es que le quede el pelillo suelto. No importa que estén todos iguales, porque el pelo no crece igual. El pelo siempre tenemos alguno más largo que otro. Bueno, pues yo voy a proteger la camisa de Carlos. Voy a utilizar un trocito de tela cualquiera, porque así si le cae un poquito de silicona, no me lo manchará. Bien, pues ahora vamos a ir cogiendo trocitos de lana. Lo vamos a doblar justo por aquí, por el centro. Vamos a poner un poquito de silicona. Y yo voy a empezar por la parte de delante. Por ejemplo, aquí. Thank you.
Bueno, pues ya hemos terminado, Carlos. Así nos ha quedado. Y ahora vamos a ver qué es lo que opina de él, caprichosa, porque ya sabemos que tiene mucho carácter y sabe muy bien lo que quiere. Yo creo que le va a gustar. Creo que le va a hacer un poco de alegría cuando lo vea. Pero ya os digo que no sé, no las tengo todas conmigo. Voy a dejaros así a Carlos para que veáis que aunque es pequeñito se mantiene perfectamente de pie. Lo podemos sentar, tiene movimiento por todos lados, incluida con la cabecita. Y bueno, pues también os dejo las botitas que le hemos hecho para las que no podáis pedir este tipo de zapatito. Y bueno, pues vamos a presentarlo a Caprichosa a ver qué es lo que a ella le parece, su Carlos. Espero que lo hagáis y espero verlo en el taller porque Caprichosa está teniendo mucho, mucho éxito, mucha acogida. Y también quiero agradecer a las chicas del grupo de Margarita Mastache, que son un encanto de chicas. Os saludo desde aquí, os mando un beso bien fuerte. Y bueno, para todas mis compis del taller y para todas las compis de los grupos donde últimamente pues estoy un poco más activa, tengo un poco más de tiempo. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un beso, chao.